carnales, pues nos ha llegado este bonito regalo de cumpleaños. Vamos a hacer el unboxing. Son unos micrófonos de la marca 5. Son inalámbricos y vamos a ver lo que contiene el paquete. Vamos a hacer el unboxing de este bonito micrófono. Creo que es un micrófono con su adaptador para las cámaras. Y vamos a ver qué es lo que contiene este paquetito. Este paquetito, al parecer, se compró vía internacional por Mercado Libre. A falta de navaja, vamos a meter los colmillos. Estos son, miren. No sé si trae dos micrófonos y el receptor, o no sé si trae el receptor y un micrófono. Ahorita vamos a ver. Y vamos a ver por acá. ¡Wow! Este paquete es el que trae su case de protección. Trae sus manuales. Sí, al parecer son dos, amigos. ¡Qué chido! Este se tira a la basura. Estás bien pendejo. Y luego ya cuando no lo entiendes, pues ya lo recoges. Bien pendejo. Vamos a ver las primeras tomas, las primeras impresiones. Vamos a ver, ustedes van a tener el privilegio de verlos cómo son. ¡Oh, sí! Son tres. Es un receptor y dos transmisores, como para hacer entrevistas y así. Qué chido, todo viene embolsadito, miren. Vamos a ver, vamos a ir destapando cada bolsita a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver. Estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Pero estos son para ponerlos en las playeras, en las camisas. Y estos son los, le llaman Hellcat. Son los gatos muertos que le llaman. Para la reducción de ruido. Este no sé para qué sea, pero me imagino que aquí. Oh, ya sé. En esta bolsita deben de venir como que unos adaptadores, unos micrófonos de solapa. Un poquito más ya con cable, porque también sirve para eso. Efectivamente. Y puede que venga aquí el cargador. Aquí está, vean. Este es para conectar, ahorita vamos a ver. Este es para conectar a la cámara, si lo pueden apreciar ahí. Trae un icono de cámara y este dice que va al micrófono. Trae también otro tipo de cable. Ah, este es el micrófono, miren. Están increíbles. Y este es el protector. Vean, aquí entra. Esto es para que se vea más profesional a la hora de hacer alguna entrevista o algo. La verdad, están increíbles. Aquí viene su cable de cargador. Puedes cargar los tres al mismo tiempo. Están geniales, la verdad. Todos son entradas C. Y pues eso es todo lo que trae. Ahorita vamos a checarlos, a ver si traen un poquito de pila. Estos se encienden de este lado. Aquí puedes conectar el micrófono este. Este lo puedes conectar acá y ya te sirve como auxiliar. Y este ya va directo a la solapa para que vaya por dentro del cable, por dentro de la playera. Y ya se ve un poquito más estético andar cargando el cuadrito aquí en la playera. Entonces es para esto. Por lo regular siempre trae un poquito de pila. Vamos a ver si enciende. Ahí está. Entonces aquí ya es cuestión de hacer la conexión con el recibidor, que es este. Aquí controlamos el volumen de A y B. Vamos a ir probándolo poco a poco, vamos a ir investigando sus funciones y todo eso, y se los vamos a explicar lo más que podamos. Trae este, igual trae su broche aquí para prensarlo. Y se supone que este va directo a la cámara, pero no veo la verdad, no veo cómo. Vamos a ver de qué manera lo podemos adaptar a la cámara que tenemos, con la que estamos grabando, que es una Sony.
aquí estamos haciendo el unboxing de los micrófonos 5. Vamos a ver, ahorita estamos grabando el audio con el micrófono de la cámara, sin nada, directamente el micrófono que trae la cámara. Ya, este es el transmisor, este es el micrófono, mire. Aquí en la parte de acá entra el audio. Este Hellcat es, por ejemplo, si vamos a algún lugar donde está corriendo mucho viento. Ahorita acabamos de subir el video de Puerto Madero. Y la verdad, el aire sí nos jugó una mala jugada. Miren, así queda con su Hellcat. Y este sirve para la reducción de ruido, de aire, de viento. Se supone que... Ya este lo colocamos en la playera. Vamos a colocar aquí en la playera, en la parte de acá. Ya te queda así. Y aquí puedes ir hablando y ya lo va a recibir el audio del micrófono. Y la otra, pues, como lo hemos visto en algunos videos de YouTube, es que los chavos pues andan así con el micrófono, como si fuera de mano. Que también es cómodo porque son realmente chiquitos. Miren el tamaño del micrófono. Ahorita vamos a tratar de hacer el enlace de estos. Y los vamos a probar con nuestra cámara Sony ZV-10 para que vean qué calidad de sonido tienen estos pequeños micrófonos. La verdad están muy chidos, están increíbles y nos van a servir para hacer nuestros videos. Pues este ha sido el unboxing de los micrófonos 5. Vamos a hacer ahorita unas pruebas con la cámara que tenemos, que es una Sony. Y ya conectados los micrófonos, vamos a ver de qué manera los anclamos ahí en el receptor. Vamos a ver de qué manera se ancla aquí en la cámara. Que no lo veo tan difícil porque trae una como tipo pinza en la cual podemos prensarla ahí la cámara. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el videito y ahorita seguimos con la conexión de estos micrófonos hacia la cámara. Bueno, pues estamos haciendo ahorita unas pruebas de sonido. Este es el micrófono 5. Ya tenemos conectado este audio, ya lo tenemos conectado a la cámara. Esperamos ver cómo recibe el sonido. Vamos a probar tantito ahorita voy a caminar hacia allá a ver si se escucha bien y vamos a checar el sonido. Bueno, amigos, ahorita vamos a hacer esta pequeña prueba de distancia que hay entre la cámara y la persona, o en este caso el micrófono que tenemos en la parte de acá del cuello. Más o menos hay una distancia de unos 5 metros y medio de la cámara hacia donde estoy yo. Ahorita nos vamos a alejar con el zoom óptico, nos vamos a ir alejando poco a poco para que vean que la calidad de audio pues sigue siendo la misma y no se pierde el volumen de la voz. Esta es una pequeña prueba que estamos haciendo aquí en casa de los micrófonos 5. Ya el receptor lo tenemos conectado a la cámara y cabe recalcar que estos micrófonos pues son de, se podría decir que de Bluetooth, hacen una conexión inalámbrica. Entonces hasta aquí vamos a dejar el video del unboxing de estos micrófonos. La verdad están muy increíbles y sobre todo que nos ayudan a que nuestros audios en los videos estén un poquito mejor. Y pues todo esto se hace para que los videos que ustedes ven tengan una mejor calidad de audio. Precisamente ahorita subimos un video de una pesca que hicimos en Puerto Madero y se escucha muchísimo el audio del aire. Entonces esto nos ayudaría para que no se escuche ese viento y nuestra voz suene muy bien. Aquí se pueden dar cuenta de que estoy hablando normal, sin gritar, y el audio que está recibiendo la cámara pues no pierde la calidad y el volumen de la voz. Entonces la verdad pues muy, muy buenos micrófonos. Bueno, si quieren más información sobre este tipo de accesorios que nosotros usamos, nos pueden comentar ahí en el video y con gusto les vamos a responder algunas dudas que tengan.
y pues lo que sepamos, y lo que no, pues vamos a tratar de investigarlo y vamos a tratar de darles una respuesta pues a sus preguntas o inquietudes que tenga. Hasta aquí vamos a cortar el video de este pequeño unboxing que hicimos. Fue algo así rápido para darles el conocimiento de lo que hemos adquirido para nuestros próximos videos. No olviden suscribirse, comentarnos ahí, darnos like. La verdad, todo eso sí nos ayuda para nuestros próximos videos tengan un poquito más de calidad. Estamos a punto de lograr las 4000 horas de reproducción que nos exige YouTube, así que les encargamos mucho que compartan nuestros videos, y esto se hace pues con el fin de tener mejores herramientas para que sigamos subiendo este tipo de material y contenido para ustedes. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Recuerden, yo soy el Dani Vlogs. Saludos, banda.